buenos días, señor secretario de gobernación miguel ángel osorio chong. bienvenido a la cámara de diputados. agradecemos su presencia para dialogar con los legisladores sobre los temas que competen a la secretaría a su cargo. en una nación tan plural como la nuestra, todas las voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. el gobierno de la república prometió que enfrentaría el flagelo del narcotráfico y la delincuencia organizada mediante una nueva política de seguridad y procuración de justicia. Los mexicanos seguimos esperando y exigimos que mejoren las condiciones de seguridad pública. El discurso presidencial de los últimos 21 meses e incluso antes de la, desde la campaña electoral ha sido en el sentido de que transformará, fortalecerá y coordinará a las instituciones de seguridad pública del país. Nada más alejado de la realidad la insignia del presidente peña nieto en materia de seguridad la gendarmería en lugar de haber sido creada con al menos 40.000 mil elementos como fue la última promesa de campaña del hoy presidente peña quedó reducida apenas a 5.000 mil efectivos mucho muy alejada a la expectativa inicial señor secretario en su anterior comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de gobierno en este mismo salón y ante estas mismas comisiones usted dijo y lo cito textualmente Quiero decirle que de la sociedad organizada, de los que se dedican muchos a este tema, tuvimos varias mesas de trabajo y ahí nos plantearon que no era el camino de hacer una gendarmería, que lo que teníamos que hacer, y en eso está el comisionado empeñado, y esa es la instrucción, de hacer una policía de excelencia. Es entonces que seguimos teniendo posiciones contradictorias, señor secretario, un camino de buenas intenciones, pero de muchas imprecisiones a la hora de actuar. Finalmente, la Gendarmería está inserta como una división más de la Policía Federal con funciones muy similares a las de la División de Fuerzas Federales. Y se le ha dotado, y se le ha dotado muy bien, un presupuesto aparte. Hay otras divisiones de la Policía Federal a las que se le asigne un rubro presupuestal por separado a la Policía Federal. Y si no es un cuerpo de policía distinto, ¿por qué cuenta con esa particularidad? Sin dejar de lado, además, que a junio del presente año solo ha ejercido. Apenas un 12% del presupuesto total asignado. Lo que sea que esté haciendo el presidente Peña Nieto no es una verdadera estrategia en materia de seguridad. Cifras oficiales de estudios de opinión pública serios indican que el fenómeno delincuencial se ha desbordado en los últimos meses. Y de conformidad con datos publicados en la propia página del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios en estos dos años de gobierno ya asciende a los 30.703. ¿Serán estos los muertos de Peña Nieto? A Michoacán y Tamaulipas habría que agregar también lo que sucede en el Estado de México, Guerrero y Jalisco. En esta última entidad federativa, en hechos lamentables y condenables. Ya han asesinado a un presidente municipal, al secretario de Turismo estatal y recientemente uno de nuestros compañeros, un diputado federal. Sin embargo, los datos respecto a Jalisco señalan que no han sido los únicos homicidios a servidores públicos. Por su parte, en un delito tan lacerante como es el secuestro, no existe una mejora sustancial. El número de secuestros en el periodo de enero a agosto de este año registra más secuestros que en cualquier año del sexenio anterior en el mismo lapso. El caso concreto del Estado de Tamaulipas, donde recientemente se enviaron 300 elementos de la Gendarmería, ya ocupa el primer lugar nacional, cinco veces, en el caso de Reynosa, por encima de la media nacional. No podemos dejar de lado tampoco el Estado de México, porque francamente es preocupante. Apenas a una distancia de 15 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, a tan solo 25 minutos de Palacio Nacional, los municipios de Catepec, Chalco o Nezahualcóyotl son azotados por la inseguridad. Esta entidad ocupa el primer lugar de incidencia delictiva en números absolutos como relativos en delitos de homicidio, extorsión, robo a casa de habitación y robo de vehículos. Vemos con pesar estas cifras, pero hay una preocupación subyacente aún mayor. Señor secretario, este estado es el laboratorio del modelo de mando policial coordinado que se pretende generalizar en el país. Y actualmente por su baja capacidad institucional estamos enviando ahí a la gendarmería a que ponga orden. Y no dejemos de lado que es el lugar de origen del señor presidente. El desarrollo de México, la paz pública, el ejercicio de los derechos ciudadanos no pueden ni deben estar al arbitrio del cálculo político, ni mucho menos del cálculo electoral. En materia de recursos para la seguridad pública se observa un elevado crecimiento también del subejercicio en algunos rubros. En los 53 programas presupuestarios de seguridad pública asignados a la Secretaría de Gobernación, de un total asignado para este 2014, de poco más de 76 mil millones de pesos, se han ejercido apenas poco, casi llegando al 40% del presupuesto anual asignado. Y sobre el tema de desaparecidos, no solo abordando un tema de seguridad pública, sino también de gobernabilidad y de dolor humano indignante, que las cifras varíen de una forma tan diametral como pasar de una declaración de 27 mil desaparecidos. A 8.000 en, en, en los últimos meses nos parece bastante alarmante por indignante. En su discurso siempre están presentes tópicos como la colaboración institucional entre los poderes y entre los órdenes de gobierno, pero en la realidad se cierran los espacios de diálogo y se dinamitan los puentes de comunicación. El caso más reciente es su negativa a recibir y entablar el diálogo con el gobernador de Sonora. El mensaje de su parte ahí queda y es una situación que muestra claramente lo que se mencionaba con anterioridad, su función muchas veces está más bien basada en el cálculo electoral. Compañeras y compañeros legisladores, señor secretario. En Acción Nacional hemos dado un firme compromiso con la paz y seguiremos trabajando desde la trinchera que nos corresponda para lograr vivir en un país cuyo gobierno sea capaz de garantizar las condiciones de seguridad de las y los ciudadanos desde su más amplio concepto de la seguridad humana. No compartimos la visión del gobierno federal que el problema de gobernabilidad Pleno ejercicio de los derechos humanos y seguridad pública han sido superados, como ha manejado en la publicidad y anuncios en los medios de comunicación el Gobierno. Sin embargo, hacemos votos de confianza en que se ajuste el timón y esperamos se tenga el firme propósito de solucionar los problemas. Confiamos en que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo sea fructífero y nos permita, en todo caso, alcanzar los acuerdos necesarios para conducir a nuestro país. A un mejor destino. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado.